Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Borlbox. Acabamos de ver que Maxim Karpenko ha subido a su Twitter esta imagen con la siguiente descripción: el sistema de modificación de elementos también se renovará un poco en 0.14. Bueno, esto es algo confuso, pero no se preocupen, les explicaré. Lo primero que podemos sacar de la publicación es que si está confirmado, la próxima actualización será la 0.14. Lo segundo es que, como ya había dicho en anteriores vídeos, girará en torno a la mejora de la economía y recursos en Borlbox. Lo tercero es que la manera en veíamos los recursos de un reino o ciudad en Borlbox va a cambiar completamente, estando ahora mucho mejor distribuidos, y esto hecho por clasificación, es decir, los minerales primero, luego los alimentos y por último todas las armas, armaduras, ítems que tenga este reino o pueblo. Esto es muy bueno, ya que hace más fácil su identificación y se ve mejor. Y ya por último podemos ver que habrá dos nuevos tipos de recurso. El primero seguramente se trate del diamante, parecido al diamante del videojuego Minecraft, y podría ser un material muy resistente, raro y poderoso. De él se podrán construir todo tipo de ítems. Aunque hay otra posibilidad, y es que este en realidad sea el material denominada mitril, así que esperemos. Y el segundo se trata del adamantino, un material que ha estado mucho tiempo en Borlbox, sin embargo ahora tiene un rediseño en la barra de recursos y la verdad es que se ve mejor. Bueno chicos, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse si les gustó el video. Gracias por ver.